La entidad del Ministerio de Industria es la escena de una inversión vital para Cuba. Son más de 340 millones de pesos en moneda total. Alrededor de un tercio lo aporta un crédito ruso. La modernización tecnológica hará que Antillana cubra la demanda nacional de barras de acero y exporte excedentes. El 26 de julio estimula más el ritmo de trabajo de estos meses. Nosotros hemos facturado en ejecución y montaje en este año, con el acompañamiento del MICOM, alrededor de 28 millones de pesos, 28 millones de pesos en función de la inversión. Es más que lo hecho en todo el pasado año de pandemia. En el actual completarán los trabajos en la acería eléctrica. Cuando digo acería completa, digo en el trabajo de las columnas, la fachada, el techo y el montaje de todos los equipamientos de conjunto con el mantenimiento general que se le está dando al resto del equipamiento perteneciente a la acería eléctrica, en función de arrancar en el próximo año. Avanzan la ampliación y otras labores en la nave del nuevo laminador. El equipo de alta automatización cada año puede producir hasta 226 mil toneladas de laminados largos de varios diámetros, obtenidos de las palanquillas provistas por la acería. En el país está el grueso del equipamiento costeado con el préstamo de Rusia. Hay alrededor de 76 millones de pesos en equipamiento en el país, en nuestros almacenes y en el montaje de la obra. Otra meta en la reforma tecnológica de la siderúrgica José Martí es montar varias grúas viajeras. También poner en uso a la renovada y ampliada subestación de 220 mil voltios, que dará un servicio más seguro y mayor eficiencia energética a la industria. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.